Bueno, ahí estamos, mi gente, ya de vuelta con la conexión bien y con todo arreglado como debe ser para que usted pueda disfrutar de opiniones de aficionados de comunicaciones de la mejor manera y de la mejor calidad. Vico, buenas noches, volvamos a empezar esto porque mucha gente se quedó con dudas porque se entrecortaba y bueno, tuvimos errores técnicos ahí. ¿Cómo estás, Vico? Pues aquí de nuevo ya saludando a todos los seguidores de Box Crema GT y también a los de Zona Crema. Sin duda alguna estábamos hablando de las contrataciones y del fichaje de hoy, ¿verdad? El fichaje que hoy anunciaba Comunicaciones, platicando un poquito de qué nos parecía la incorporación de este jugador, un jugador que pues sabemos que tiene también juego aéreo, que tiene ataque. Y esto es interesante porque Comunicaciones se caracteriza por tener jugadores multifuncionales, respetando siempre la posición, pero jugadores que aportan también en el ataque a pesar de ser defensas. Creo que es importante, es importante lo que el jugador vaya a demostrar, sabiendo que pues por ahí hay referencias divididas en cuanto a el rendimiento que tenía en el equipo anterior. Pero ya lo habíamos platicado, que es importante que un jugador tenga claro de que tiene que estar centrado y saber que viene a un club grande. Y es Comunicaciones, el único grande de Guatemala. Y el jugador tiene la oportunidad de pues, destacar y volverse figura para todo el aficionado de Comunicaciones. O pues ser nada más uno, uno ahí más. Sí que uno de tanta, uno más de la estadística de Comunicaciones. Claro. Cosa que el aficionado de Comunicaciones no queremos, ¿verdad? Exacto. Queremos pues que el jugador destaque y pues por ahí sea protagonista, ¿verdad? A la hora de los juegos en Comunicaciones. Ahí estamos. Bueno, como les digo, muchas gracias y mil disculpas por los problemas técnicos. Gracias por el aguante a la gente que sigue conectada con Box Crema. Yo sé que hay hambre de información, hambre de seguir sabiendo quién es Stewart Mena. Lo vamos a tratar de hablar otra vez cortito para que a ras de césped, para que investiguemos un poquito más acerca de nuestro nuevo defensa central y también con su posición lateral, ¿verdad? Que son las posiciones que viene a cubrir prácticamente lo que hacía Matías Fracchia. Hablábamos en el interno con Vico que para mí, o sea, en mi punto de vista, es un Matías Fracchia mejorado, un Matías Fracchia 2.0. No está viejo, no está desgastado, viene en forma, viene de jugar, tuvo actividad durante todo el año, en ningún momento se quedó sin equipo. Si nos vamos a Transfermarkt y vemos, pues en ningún momento se quedó sin equipo el muchacho colombiano Stewart Mena. Obviamente es un jugador totalmente desconocido para nosotros, tiene 29 años, su fecha de nacimiento es el 2 del 10 de 1994, 1.86, por ahí un poquito más bajito que Anangonó. Anangonó es 1.88, la posición pues es defensa central, sin embargo también se puede desarrollar como lateral. Su perfil es zurdo, su nacionalidad es colombiana y sus equipos anteriores han sido el Deportivo Quindío de Colombia, el Universitario de Popayán de Colombia,
Unión Magdalena, también en Colombia, el Alianza FC que, de El Salvador, que como yo lo comentaba, es uno de los equipos, Vico, que más dinero invierte en el fútbol salvadoreño. Y llegó en paquete, ¿no? Con Duvier Riascos. Incluso creo que en el fichaje que se tenía con Riascos acá en Guatemala, que por indisciplina, o sea, por irse a tomar la primera noche y no llegar a entrenar el primer día, yo creo que iba a venir este muchacho a Comunicaciones junto con Duvier Riascos. Incluso se habla que viene recomendado por él. En el Deportivo Binacional también jugó en Perú y por último jugó en el Patriotas Boyacá de Colombia, donde consiguió el ascenso a la primera, o sea, a la Liga Mayor colombiana, y ha salido campeón únicamente con salió campeón con el Patriotas y con el Alianza. ¿Cómo lo ves, Vico? Entonces, esta es la ficha de Stewart Mena, un Matías Fracchia para mí 2.0, mejorando las falencias que ya sabemos todos, como la pierna, ¿no? La piernita izquierda de Fracchia, que nos daba sustos. Vemos que la ficha técnica del jugador, si lo miras, tiene experiencia como un defensa central, ¿verdad? Creo que va a ser importante el trabajo que haga a la par de Pinto, sabiendo que Pinto está en su prime, Pinto está en un buen momento, sí, futbolístico, y es importante que el nuevo fichaje de Comunicaciones se ponga a la altura de Pinto, y por qué no, también pues demostrar un poco más. Creo que conforme lo vamos viendo, es un jugador que tiene aires de Pinto y aires de Corena. ¿Por qué? Porque de Pinto, de la defensa central y los cierres que tiene jugando en los otros equipos donde ha estado. En el tema de Corena, porque tiene salida y tiene por ahí, así que creo que colabora con la media cancha a la hora de salir jugando el claro, equipo, y por ahí puede aportar a la delantera. Esto es interesante porque debemos ser responsables a la hora de opinar también de un jugador y por ahí también no ser de estos medios que de una vez sepultan a los jugadores sin haber jugado un partido. Creo que les vamos a dar la oportunidad como se le ha dado a todos los jugadores. Claro. Y la paciencia. ¿Te acordás la paciencia que se le tuvo a un Anangonó en la primera etapa con, exacto, Comunicaciones? Y fue la paciencia. Y es un jugador que te ha dado títulos y que te ha servido. Incluso, miren, ustedes podrán creer o podrán tener sus creencias religiosas o lo que sea, pero es un jugador amuleto. Y ese jugador, en una entrevista que vamos a mostrar ahorita en un ratito, por si no la escucharon, de un compañero de la prensa del Gráfico de El Salvador, habla sobre que cuando él llega a la Alianza se rompe una maldición de 14 años de no poder haber ganado la Alianza en Santa Ana contra el FAS, ¿verdad, Vico? Entonces también puede ser un jugador amuleto si lo querés ver vos así. Por ahí esto es importante también, acordate que hay jugadores que también traen la sal, ¿verdad? Y, claro, y es que bueno, sí, que sepamos que es un jugador que trae lo positivo también para el club. Así es. Dani Morente ha donado 10 estrellas a Facebook, muchas gracias. Facebook nunca me las va a dar, pero ustedes sigan donando, de repente se juntan y hacemos convivio 2024 con todo el staff de Vox Crema. Así que muchas gracias, Dani Morente, por esos por esas 10 estrellas. Así que se te agradece de mucho corazón, son de mucha ayuda y con eso Facebook también nos distribuye más. Rolando Magaña Guerra dice, dale Albo, dice, saludos desde Izabal. También vamos a leer un poquito los comentarios. Walter Rodríguez, altas y bajas cremas. Ahorita estamos viendo el caso de Stewart Mena, de cómo viene. Wilmer P. dice, en caso mío no lo idealizo desde mi punto de vista, más bien sorpréndeme crack, es lo que dice Wilmer P. Un poquito poético ahí Wilmer con la llegada de el colombiano Stewart Mena. Valdemar Caán, tanto que hablan de los sopes, dice. No sé qué podríamos decirle al comentario de Valdemar Caán. Morales Mari, saludos. Javier Siga, ahí está Mr. Atangana.
moderando siempre el chat, que no haya ahí ningún infiltrado. Kevin Pérez, buenas noches amigos de Vox Crema, dice al fin necesitamos un buen defensa y dicen por ahí que Lescano va a estar en el equipo blanco como préstamo con Cartaginés. Ojo con esa noticia, dice, ojo. Bueno, esa, la noticia de Lescano se la dejamos a Zona Crema. El espacio cedido, Vico. Sin duda alguna es un tema que también platicamos con nuestros seguidores de Zona Crema, y ya ahora lo ampliamos con nuestros amigos de Vox Crema. El tema Lescano es un tema que se ha venido trabajando y manejando de manera irresponsable por muchos medios de comunicación, sin saber la veracidad de la información, sin saber si esto era real o no. Al momento, hoy 5 de enero, siendo las 10 de la noche con 8 minutos, Lescano es jugador de Comunicaciones. Lescano es crema. Y por eso es que publicábamos nosotros que Lescano era más crema que nunca, porque al momento el club no tiene contemplada la salida de Comunicaciones. El profe Sopeño nos comentaba de que él no ha pedido la salida de ningún jugador. Lo de Ofraque ya hemos comentado que era algo que ya en mutuo acuerdo se venía platicando. Sin embargo, los planes del técnico no está la salida de Lescano. Así que hoy lo seguimos confirmando que Lescano es jugador de Comunicaciones. Así es, señores. Y habían algunos otros equipos que lo querían por ahí, pero ni en sueños creo yo que se los van a dar. Entonces, Stewart Mena, el nuevo central colombiano. Ya vamos a emplear ahorita algunos temas y vamos a escuchar de nueva cuenta, porque obviamente no tal vez algunos seguidores no lograron escuchar las referencias que nosotros tenemos de nuestro nuevo jugador, que nos las envían desde El Salvador, que como hablábamos no es no es lo más lejano y es lo más cercano a nuestra liga. Entonces, gracias a Diego Viana, que se tomó el tiempo de responderme el día de hoy y de contarme un poquito de cómo fue su paso por el Alianza del Salvador y qué era lo que cómo fue su trayectoria, su año que estuvo con el Alianza, que incluso en ese año enfrentó a Comunicaciones en los octavos de final de la CONCACAF League. Vamos a escuchar entonces a nuestro compañero de la prensa del gráfico El Salvador. Ahí se las dejo. ¿Qué tal, Stuart? Buenas tardes. Perdón, acabo de almorzar. Sí, él es un jugador colombiano que sí estuvo acá en Alianza, jugó en la apertura 2021. Él en realidad fue a hacer una gira a Estados Unidos, lo invitó a Alianza antes de ese torneo, estaba a prueba y al final no le convencía mucho al técnico en ese momento, pero no sé si fue por una lesión de algún central, porque los centrales iban a iniciar lesionados, pero se iban a recuperar durante el torneo, fue que también aceleraron el fichaje de él, pero en un inicio no estaban como muy convencidos, pero al final optaron por ficharlo. Igual jugó varios partidos, jugó de los 22 de fase regular, jugó 14 de titular y creo que uno entró de cambio. Lo que sí me llamó la atención es que parecía que ya era un titular inamovible, pero en las últimas, no tanto en las últimas jornadas, pero en la postemporada, en cuartos y en semifinal y en la final, no fue titular. Y uno de los defensas que estaba lesionado durante la pretemporada, que se venía recuperando en el torneo, le ganó el puesto, incluso para nosotros sorpresivamente. Claro, ese defensa elevó su nivel, pero para nosotros no nos parecía que Stewart Mena había tenido un bajón. Al final, el cambio le salió bien al equipo porque ese defensa que te digo, el Nacional, Iván Mancía, hizo una muy buena final, una muy buena semifinal, y al final el equipo terminó siendo campeón. Él en líneas generales cumplió con esa Alianza. Es algo temperamental. Recuerdo que en un partido Alianza FAS en el Quiteño, en Santa Ana, Alianza tenía casi, no recuerdo si unos 14 años de no ganar en Santa Ana y ganaron. Y recuerdo que él tuvo un encontronazo con unos jugadores de FAS, unos defensas de FAS, incluso sale grabado. No lo sancionaron ni nada, pero sí, en algunos partidos sí era un poco temperamental y estuvo ahí cerca de ser expulsado, pero no fue expulsado durante el torneo. Así que esa es la referencia que tengo de él. Es un central zurdo, su pie dominante es la izquierda,
No es tanto de ir en el juego aéreo, pero sí tiene buena salida, sí tiene buena técnica para salir jugando con el balón y como te digo, es temperamental, es algo fuerte y es ágil también. Ok, ahí termina la entrevista, o bueno, la referencia que nos compartió nuestro amigo de la prensa gráfico El Salvador, Diego Biela. Muchas gracias también a Jafet Moreno, que hizo posible la conexión para conocer un poquito más del jugador Vico, porque para nosotros hoy en la mañana era desconocido Mena dentro del plantel de Comunicaciones. Vamos a esperar a ver si anda Vico por ahí, pero bueno, ahí les dejé el... Aquí estamos. Bueno, yo les decía, bueno, le decía a la gente que nos dimos la tarea de investigar porque para nosotros era un jugador totalmente desconocido, sin nombre, ¿verdad? Sin nombre dentro del área de Centroamérica. Estuvo en el Alianza y como podemos escuchar, pues salió campeón. Tuvo 14 partidos de titular. No sé si estoy mal, si escuché bien, si 5 de cambio o 1 de cambio. Y de cuartos de final parece... Uno de cambio fue. Y semifinal y final ya no la jugó, ¿verdad? Semifinal y final ya no la jugó. Porque como lo dice ahí nuestro compañero, no llenaba el ojo del técnico. Sin embargo, se le ficha por centrales lesionados. Y después no tuvo ningún bajón ni nada. Pero el otro central de ellos pues le estaban dando más fogueo por ser un central nacional, ¿verdad? En el tema del fútbol salvadoreño. Ese fue el paso de Stewart Mena, un título se trae y ahorita de donde viene, también viene de ser campeón del torneo Apertura de la Segunda División de Colombia en el Patriotas Boyacá. En conclusiones, Vico, ¿qué pensás de Stewart? Sí, pues ya hablando de la nueva incorporación de Comunicaciones y ya resumiendo lo que hemos venido platicando para nuestros amigos de Vox Crema, es importante recalcar de que el jugador que llega a Comunicaciones debe de portar la camisola con orgullo y saber que el escudo pesa, pero no le debe de pesar al jugador. Y esto hace que el jugador se convierta en figura o se convierta simplemente en una estadística más del club Comunicaciones. Es importante lo que él quiera mostrar, sabiendo que Comunicaciones va a jugar dos torneos a nivel internacional y cualquier jugador va a querer estar en los ojos de ESPN, Fox Sports, claro, y todas las televisoras y medios internacionales y también nacionales. Comunicaciones por algo lo ficha porque le ha visto cualidades que, como le hemos dicho, son cualidades combinadas tipo Corena Pinto. Entonces creo que le vamos a dar el beneficio de la duda. Y también hablando que las porcentajes lo benefician en cuanto, sí, a la regularidad en el equipo anterior. Entonces creo que es un buen fichaje a la medida que él vaya demostrando que está hecho para un equipo grande como lo es Comunicaciones FC. Así es, definitivamente. Ahora mis conclusiones. Para mí tenemos un Kendall Waston, tipo el de Saprissa, que tiene salida, que tiene técnica, que es hábil y que va muy poco por el juego aéreo, pero cuando lo hace son fatales, liquidan la jugada, van por el gol. Tiene bastante gol este muchacho Stewart Mena. Ya hablé también de los jugadores amuleto, como lo pueden ser Alangonó, como lo pueden ser este Stewart Mena. Alangonó es un jugador amuleto, véalo usted así, ganamos un título internacional con él. La sequía de títulos también estaba él y la 32 se gana con él. Entonces también hay jugadores que te sirven de amuleto e incluso, como dice Vico, todos quieren estar en la vista de las televisoras internacionales y por qué no regresar como Anangonó mismo en su momento regresó a su país a jugar Sudamericana, a jugar Libertadores y a salir campeón nuevamente, ¿no? Son jugadores que pueden venir a hacer algo diferente y que pueden aportar algo distinto al club. Stewart Mena, bienvenido entonces al más grande de Guatemala. Yo le doy la bienvenida
a Mena. Desde ya, todo el apoyo, todo el aguante para el jugador, para que no se sienta, obviamente también que desde el inicio ya le están tirando por un video que salió ahí de un exdirectivo que decía que antes no se traían paquetes, sino que se traían jugadores de verdad. Solo les recuerdo que ese exdirectivo, uy, por poquito nos deja sin equipo. Entonces, bienvenido Stewart Mena, un aplauso ahí entre todos ustedes, por favor, dirían en otro programa, aplaudamos a Stewart Mena. En otros temas, Vico, hablando siempre de comunicaciones del equipo más grande de Guatemala, que ahora sí ya somos el más ganador, el que más títulos tiene en su palmarés. ¿Cómo te viviste tu fin de año, tu final? Yo sé que es un tema así como que bien entre paréntesis, pero ¿cómo te viviste vos el fin de año, la Navidad, celebrando la 32? ¿Cómo la pasaste? Contanos un poquito. Sin duda alguna, creo que los nervios se apoderaban de todo aficionado de comunicaciones cuando el calendario daba el 22 de diciembre del 2023. Sabiendo de que estábamos a un día nos separaba de ya vivir una final más. Sabiendo de que la noche del 22 de diciembre no se dormía, esa noche del 22 de diciembre se hizo eterna. Bastante. Y llegaba a las 12 del día, las 12 de AM del día 23 de diciembre, y el aficionado de comunicaciones ya no podía dormir, incluso algunos me comentaban que no podían comer. Unos sí, por nervios, otros por ansiedad, por ahí el tema de cómo lo vivía cada aficionado de comunicaciones era distinto. Sin embargo, amanecía un 23 de diciembre con ese aroma característico de Navidad, de la previa Nochebuena, y los nervios se apoderaban porque sabíamos que enfrente había un cuadro de Guastatoya que no iba a dejar las cosas fáciles, sabiendo de que enfrente tenía Comunicaciones y que anteriormente existía el fantasma de la final que Guastatoya se llevó frente a Comunicaciones. Claro. Todo el aficionado lo tenía claro y pues empezaba a vibrar la ahí sí que el coloso del Doroteo Muñoz Flores muy temprano, con largas filas a las 2 de la tarde, y cómo no, el pasillo, ¿verdad? Pasillo sí, y caminata pasillo organizada por la Ultrasur, que por ahí servía un poquito para relajar los nervios, romper un poco el hielo. Y saber cierto, que ya las horas pasaban. Hablando de la Ultrasur, ahí saludos a Doberman, a Carlos Carrillo. Carrillo, mis camisetas de clásico es ganarte, hombre. Hay que coordinar eso ahí por si anda Carrillo ahí entre los comentarios. Bonito fin de año al final de tantas, ¿no, Vico? El del 2023. Yo creo que celebrar con la familia unida y todo el tema, y que tu equipo un día antes de Nochebuena pues te gane la 32, te coronas el equipo más ganador de este país, superando al archirrival, cosa que para mí es grata, porque yo creo que de pequeños, no sé si vos o yo creo que toda la banda lloramos en algún momento algún título que nos ganó el archirrival. Y hoy pues les ganamos, nos quitamos la sequía con ellos, y de remate pues ni con ellos jugamos la final donde los superamos en copas. Entonces para mí fue grato ese momento como aficionado poder disfrutar del título número 32 del club, y que esperemos que vayamos por la 33 con estos refuerzos. Sigamos hablando un poquito más, un ratito más de los refuerzos que se vienen para Comunicaciones, ya cerrando también el tema de la Navidad, que todavía mañana termina, digamos, la época navideña, y hablando un poquito de cómo vivimos nuestro fin de año blanco, la blanca Navidad y el Año Nuevo blanco. Se cae lo del Cuki Lemus, Vico, se cae totalmente, parece, ya no viene a Comunicaciones. Yo te soy sincero, para mí, Cuki Lemus nunca fue para Comunicaciones,
Era un paquetazo, entonces creías que era un paquetazo lo del Cookie. Aparte de que era un humo, ¿verdad? Un humo total. Ja, qué humazón la del Cookie Lemus. De verdad que qué humazón la del Cookie Lemus. Yo no entiendo quién se sacó la información de que... Mira, pues primero fue de que Care el Espino por Cookie. Después fue que Eric Rivera y David Chuk por Cookie. Después que solo David Chuk. O sea, no se les entendía el rollo. Se cae la propuesta que le hicieron al Cookie. Yo sé que muchos estaban ilusionados porque era un jugador que hacía goles y que se mostraba y que fue convocado a selección. Que Tena lo convocó incluso sabiendo que no tenía visa. No sé qué pasará en ese entorno ya de selecciones. Pero, por ejemplo, tenía ilusionada mucha gente de Crema, Vico, el tema de Cookie Lemus. Pero para mí no era para Comunicaciones. Sí, es que el tema de Cookie que nos preguntaban también, es importante destacar que no es un jugador que también le haga falta a Comunicaciones, porque el aficionado de Comunicaciones se dejó llevar por este efecto dominó en que muchas páginas ya lo daban por jugador de Comunicaciones, pero nunca fue sonado de manera oficial, nunca fue rectificado, porque como lo bien decís, se cayó la disque contratación rodeada de humo que había. Y con esto el aficionado Crema no tiene que decir que no le tiene que faltar el sueño, porque lo decíamos, Comunicaciones pues se harta de tener una plantilla que puede solventar bien los tres torneos simultáneos, y el cual la contratación del Cookie tampoco era que fuera muy determinante y muy importante, ¿verdad? Sí, no, yo como te decía, no, yo no creía que Cookie Lemus es o llegara a ser el siguiente Oscar Santis. Santis en su prime, ¿verdad? En su momento. Claro. No lo llegué a creer, yo siempre dudé, aunque en el fútbol todo puede cambiar, vamos, de repente era rumor, llega a los oídos de la directiva y dicen, no, pues sí está buena la oferta, va, me lo traigo, pero yo que sepa, por el momento está caído el tema de Cookie Lemus. Si habían negociaciones que supuestamente las hubieron, imagínate, a Choapa quería al Escano. O sea, ¿cuándo Sopeño cuándo la directiva le va a dar al Escano a no, Choapa? El tema del Escano, si él llegaba a salir de Comunicaciones, era para el Cartaginés. Sí, para el Cartaginés. Porque estamos hablando de que la salida del Escano tampoco es que sea barata para el club que lo quiera. Entonces, sin menospreciar a Choapa, creo que económicamente el Cartaginés le hubiera ganado la contienda, pues, por mucho. Pero rectificamos de que el Escano al día de hoy es jugador de Comunicaciones. Y otra oferta que supuestamente habían era por paquetes, ¿va? Como vos lo decís, se iba Eric Rivera y David Chuk, y supuestamente era el sistema para darle minutos a Rivera y que se fogueara. Por ahí me la empecé a creer, porque dije, bueno, tal vez van a mandar a Rivera a otro equipo a que se foguee, pero Rivera ya hizo minutos en Suchi, entonces yo no creo que lo den a préstamo a otro club, porque recordate que él fue contratado una temporada antes, y vino y entrenó y todo, y se fue a hacer minutos a Suchi, y así vino a la mayor. Entonces a él fue un proceso diferente. Entonces yo pensaba así, que le iban a dar minutos tal vez también a David Chuk, que David Chuk no se negó. Eso sí, me contaron que no se negó a sí, por los minutos que él necesita. Él quiere minutos. Él quiere minutos, quiere jugar. Él no se negó, pero a Choapa le tenía que pagar lo que le paga Comunicaciones. Entonces, parece que ahí no se pusieron de acuerdo. No llegó Comunicaciones. Fue como que si te doy al jugador, pagale vos y te doy tanto porcentaje, no el completo. Entonces, parece que por ahí David Chuk no se quiso ir a Choapa por el tema salarial. Y fíjate que nos preguntan sobre el tema Corena. Ah, Corena. Es un tema que, como te digo, tenemos que tocar de manera responsable. Bastante. El tema Corena, si bien hay equipos del extranjero que lo quieren, porque saben de que Corena es un jugador que ha sido determinante y tuvo una buena vitrina en lo que es la Copa Centroamericana. Así es.
Sin embargo, Comunicaciones no está dispuesto a dejarlo ir porque está blindado. Exacto. Ahí vamos. Es una pieza clave en la estructura. Mira, él es parte de la columna vertebral de Comunicaciones. Nah. Y te estoy hablando de que la columna vertebral no lo conforman los 11 jugadores, ni toda la plantilla completa así de Comunicaciones, sino que es determinados jugadores que conforman esa columna vertebral. Y Corena es parte importante de esa columna. Por lo cual, Corena es jugador de Comunicaciones. Ningún otro nombre suena para Corena en este momento. Así que el aficionado crema debe dormir tranquilo, que Corena es crema. Al igual que el tema de su nacionalización, ¿verdad? Mira, hay un montón de páginas igual que publican que Corena para el 11 de febrero ya va a ser convocado a selección nacional. No, mi gente, no se dejen engañar, eso es falso. Sí, no, es de lo que hablábamos, de que hay demasiada página ahora, pseudo crema y otras páginas pues deportivas que lo que manejan es humo. Así es. El tema de nacionalizar a un jugador es demasiado complicado porque por ahí primero debe existir la renuncia del jugador a su nacionalidad. Así es. Por ahí estamos empezando, ¿verdad? Y luego deben existir varias cosas que se deben de dar que ahorita, exclusivamente hablando de gobierno, No se va a dar. Porque ahorita es otro entorno el que se maneja en este nivel diplomático, ¿verdad? Así entonces es. Creo que el tema de Corena no está pero ni cerca de darse, ¿verdad? No, de la nacionalidad de Corena. Está lejos. Un tema curioso, ¿va? Que él celebra la 32 con su bandera de Colombia en la espalda. O sea, él en ningún momento está viendo tampoco el interés o el negocio dentro de selección nacional que se está manejando con ese tema de los nacionalizados, que la verdad cuando uno se llega a enterar de eso es lamentable, pero no como el tema Lescano, que sí fue limpio, pero hay otro tema de nacionalizados, así como estos muchachitos Olger Escobar y todos estos niños que salen de allá de Estados Unidos, pero con los nacionalizados acá, la única manera en la que Corena podría jugar con selección nacional y formar parte del cuadro de Luis Fernando Tena es con un veto presidencial de el presidente entrante, valga la redundancia. Es con un veto presidencial daría el permiso para que él juegue con la selección nacional. Sin embargo, a través de eso todavía hay muchos procesos FIFA, ¿va? Que se tienen que hacer, hay que ir a hacer la consulta a FIFA, a ver cuántos son meses. Sí, olvídate. Y para ese tiempo entonces ya vamos a tener un Corena que va a ir bajando su rendimiento, no por mala onda con el jugador, sino que así es el fútbol. O sea, hoy en día puedes estar en un nivel on fire y en 4 años puedes bajar demasiado tu nivel, ¿verdad? Entonces son meses o incluso un año para poder hacer ese trámite de José Corena, así que José Corena sigue siendo colombiano y de repente ahí en un amistoso lo convocan, vamos, así como aquel, ¿cómo se llamaba aquel chileno que jugó con nosotros que también jugó en esa capa? Santiago Muñoz creo que se llama, no, Fabián Muñoz fue, Fabián Muñoz. No sé si te recordás vos del pelado Muñoz que jugó con nosotros. Él fue convocado a la selección de Chile después de hacer un buen papel aquí en Comunicaciones. Así que qué bonito sería. Y si no, algo más cerca, ¿te acordás cómo fue una de las cosas por qué Comunicaciones pues en su momento perdió a los servicios de Anangonó? Porque sí, a Anangonó le ofrecieron ser parte de la selección, para cosa que no le cumplieron, ¿va? Exacto. O sea, entonces, Anangonó se fue de aquí porque él quería jugar el Mundial y no se lo dieron, así como lo dice Víctor. Exacto. Lamentablemente, bajo engaño, se llevaron a Anangonó ese entonces no le cumplen el tema de selección, ¿va? Sí, hubiera sido lindo ver a jugar el Mundial a Anangonó, hubieras presumido que tuviste a ese jugador en tu roster principal. Si lo hablamos así. Bueno, ¿qué otro refuerzo se viene? Londoño, ya lo habíamos hablado hace meses, lo lanzó Vox Crema. Sí. Cuando hablamos lo del tema de Londoño, que no le está yendo bien en Portugal. En noviembre, principios de noviembre de 2023,
ya hacía oficial Box Crema y Zona Crema el fichaje de Londoño. Entonces no es algo nuevo. Así es. Es algo que se trabajó desde el inicio de noviembre de 2023, el regreso de Londoño. Y que hoy hasta está confirmado por nosotros que ya regresa ya al cuadro de Comunicaciones. Solo hay un tema de un dividendo de dinero, que es el que tienen que ver los equipos, tanto la Alianza Comunicaciones y el equipo impronunciable en el que juega en Portugal, para poder ver que ya se cierre todo con normalidad, aunque siempre pueden cambiar las cosas, ¿va? Pero si en todo caso, no llegara a venir Londoño, que yo creo que tendría que pasar algo sumamente increíble para que no se dé el regreso de Londoño. Ya no pasa. Ya no, ¿eh? Yo creo que ya está palabrado y todo. Entonces, Londoño es más crema que muchos de los que conozco yo que dicen pseudoadministradores de otras páginas. No, y hablando de páginas, vos, yo creo que se nos ha dado bien las bombitas de los delanteros. Date cuenta, cuando vino Duvier Riascos, le pegamos a la de Riascos. Cuando regresó a Nangonó, nos maltrataron. A mí me dijeron... Un mes antes, ¿te acordás? Un mes antes. Bombazo, yo incluso te avisaba cuando iba en la calle, mirá, ya le buscaron el apartamento, quiere tal carro, esto es lo que quiere Anango, ¿no? Cuando todavía tenía contacto yo con esa fuente que me contaba, y al final le pegamos a la de Anango, ¿no? Y ahorita le pegamos a la de otro, bueno, este delantero media punta, que sería la de Londoño, ¿verdad? Entonces ahí sí que si van a ponerla, pues también pongan de dónde salió la noticia, aunque yo no peleo tanto eso, simplemente con verlo replicado ya sabemos que ahí está la... ¿Sabes que la satisfacción para la satisfacción para nosotros es saber que nuestros seguidores saben de dónde salió la información? Exacto. Y saben que desde noviembre, ¿verdad? Desde noviembre. Entonces no hay necesidad de reclamar los créditos, como lo decías, va, más que ya nuestros seguidores saben desde cuándo habíamos confirmado nosotros los delanteros antes mencionados y lo de Londoño, que es lo que más suena ahorita, y que el club, respetando los temas administrativos, es que esa es la duda que todos ponen. Ajá. ¿Por qué Comunicaciones no publica ya que Londoño es jugador crema? Es que el club también es un club grande y es un club responsable que debe tomarse el tiempo para oficializar las contrataciones, y por esto es de que Londoño no ha sido oficializado en el medio oficial. Hasta no tener por lo menos el transfer en digital, no se va a hacer oficial. Exactamente, es que una cosa es que él ya sea crema y otra cosa es de que hayan temas administrativos que cumplir. Si bien es muy mínima la posibilidad de que la contratación se caiga, Comunicaciones es responsable al no publicarlo hasta tener ya el 100% del trámite administrativo, el papeleo, si ustedes lo quieren ver así, el tema económico de finiquitar asuntos fuera del club, pues responsablemente Comunicaciones no lo hace oficial hasta tener ya todo en cero, sí, y todos los papeles ya completos, ya, pero Londoño es jugador de Comunicaciones al día de hoy. Sí, y mucha gente pregunta también, tienen la duda acerca de qué plaza ocuparía Londoño, si ya Londoño estaría ocupando plaza de extranjero. Yo con el tema de la regla, la verdad fue un poco confuso. Yo escuché la reunión en vivo ese día que se dieron las reglas de los menores de 21 años, pero parece, no estoy seguro de lo que estoy diciendo acá, de una vez lo aclaro, que mientras, o sea, este plan va para Concachampions, así se los voy a resumir, este plan va para Concachampions, porque en Concachampions, por ejemplo, puedes usar, si querés puedes contratar a Yormán Aguilar y subirlo y bajarlo a la especial, y jugás con Yormán, con Londoño, con Karel, con Corena, con todos los extranjeros juntos dentro de la cancha, que no hay ningún problema. El problema es en lo nacional. Entonces yo veo que Comunicaciones se está reforzando más para lo internacional, para hacer un buen papel en la Champions, con el tema de Londoño. Entonces, ¿qué pasaría, digamos,
en este caso. Ya tenemos a Nangonó, ya tenemos a Corena, que todavía ocupa plaza de extranjero. Tenemos a Karel Espino, que ya ocupa su plaza de extranjero. Tenemos a Germán Aguilar, que ya ocupa su plaza de extranjero. Y con lo de Londoño, creo yo que se cumple los cinco. No sé si tenemos alguno más, vos, uno que se me esté yendo, Vico. Con el tema de las plazas de extranjeros. ¿Alguno que se me esté pasando? Anangonó, Corena, Karel, Londoño y Germán Aguilar. Y Germán Aguilar, ¿va? Entonces, sí. La cuestión es, ahí van, bueno, pero la cuestión es dónde entra este Stewart Mena, ¿va? ¿Dónde entra? Porque son 6 nacionales y 5 extranjeros, la regla. Entonces, en este caso, yo siento que va a ser la regla de los menos de 23 años, que o puede jugar Londoño o puede jugar Karel, pero no pueden jugar los dos, no pueden ser convocados los dos juntos, Vico. Eso era la información que yo tenía. O puede jugar Karel o puede jugar Londoño, pero no pueden ser los dos convocados al mismo partido. Uno sube y uno baja. Sin embargo, a los dos los puedes usar. Esa es la información que yo tengo. Y en los comentarios vamos a ver siempre nuestra gente. Los vamos a leer. Que hoy sí nos fuimos. Vamos a ver. El nuevo dice, ya hablamos del nuevo. Falta el nuevo defensa. Dice, hola Vox, tenemos una pregunta. ¿Es cierto lo del Black Castañeda? Que el Black quiere regresar a los cremas, dice. Este programa Infinito Blanco son los mejores porque tienen el corazón blanco. Muchas gracias, Raven A.E. Persuad. Muchas gracias. Sí, dimos créditos en la nota del Chino Cardoso ahí a los amigos de Infinito Blanco. Ahí sí que Vox Crema, Zona Crema, Infinito Blanco. Yo creo que esto es de donde ustedes se pueden confiar de los de las noticias que nosotros les damos. En lo internacional, ¿sí pueden ir todos los extranjeros? Sí, todos, absolutamente todos. Pueden, si tenés, ¿qué te digo yo? Los 11 extranjeros, los 11 pueden jugar sin ningún problema. Dice Anthony López, dice, creo que tenemos buen equipo. Esperemos que el técnico pueda administrar la plantilla y poder y poner un equipo fuerte en todas sus líneas, dice. Chajón se va para Zacapa o Coatepeque, todavía se está viendo. Yo tenía informado que para Zacapa, sin embargo, los préstamos para sumar minutos siempre pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, si se va para Coatepeque, tiene que ser por algo económico, por algún beneficio al club. Al igual que ahora, si se va para Zacapa, puede ser que regrese el Bla. Vico, ¿qué te parece a vos lo que se rumora? Que Sopeño ha pedido de regreso al Black Castañeda. Vamos a ver si por ahí anda todavía Vico, que no se me... Aquí estamos. es que estamos en simultáneo en Zona Crema, en el TikTok. Ahí estás. Bueno, sí, sí. Saludos a los que están ahí en TikTok, también a la banda de TikTok. Aquí ellos ya saben que también estamos aquí en Facebook de Vox Crema GT. Ahí estamos. Entonces te preguntaba, ¿qué te parece el regreso del Black Castañeda? ¿Será por eso que mandan a Chajón a Zacapa? ¿O será que al final lo fíjate van a mandar a Coatepeque? El tema de Black Castañeda es un tema que ha tenido altibajos, sabiendo de que para mí es un jugador que sí le es funcional a Comunicaciones, analizando el torneo apertura que tuvo y lo bien que trabajó con el cuadro de Zacapa. Lo determinante y lo desequilibrante que fue en el Doroteo Guamuch Flores cuando visitó a Comunicaciones y por ahí se le hacía el guiño al jugador en ese partido. Conversaciones al final del partido que pues por respeto no revelamos, sí, sí. En cuanto a directivos, en cuanto a directivos técnicos al finalizar ese partido Zacapa Comunicaciones. Sin embargo, es un tema que no se ha terminado de cuajar, es un tema que todavía está al pendiente. Pero las últimas noticias eran de que no venía Comunicaciones
sabiendo de la profundidad de banca que tiene el cuadro crema, creo que no es momento de que el Bla venga y se siente y que caliente banca, como lo hemos dicho, y el jugador lo sabe que no es el momento idóneo para regresar a Comunicaciones, no porque no lo quiera él ni el cuerpo técnico crema, sino porque para el jugador sería como que bajarle el ritmo que trae. Entonces creo que lo que más le conviene a Comunicaciones y al Bla Castañeda, sabiendo que es un jugador a futuro, es que tenga minutos, los cuales puede tener a préstamo en otro cuadro departamental. Si bien no sigue en Zacapa, sigue a préstamo en otro cuadro departamental. El tema que se ha manejado el día de hoy y que también por ahí nos lo hacía confirmar nuestra compañera Ivette de Zona Crema. Entonces, el tema Bla Castañeda al día de hoy no es jugador de Comunicaciones. Ok, ahí está, confirmado por Zona Crema. Entonces, no viene el Bla. Sopeño lo había pedido, pero me imagino que no se lo van a complacer. Obviamente por el tema de las indisciplinas y todas esas cuestiones, aunque varios chispazos tenía este Bla Castañeda. Lastimosamente, como les digo, sus indisciplinas y la actitud dentro de Comunicaciones, Sopeño no se va a temblar, no le va a temblar la mano. Y es que sabes que el Bla Castañeda que se fue de Comunicaciones no es el mismo que jugó en Zacapa, entonces sí. Por eso es de que se le había volteado a ver, ¿verdad?, con buenos ojos. Sin embargo, pues el tema de negociaciones no ha terminado de aterrizar, por lo que tampoco es un hecho al día de hoy, ¿verdad? Ok, vamos a leer a la gente que está acá también en Facebook. Dice Luis Pérez, Chacón se va para Zacapo Coatepeque, como te comentaba, para cualquiera de los dos. Fue Javier Mejía, dice, ¿qué tan cierto es lo del Bla y Londoño? Lo de Londoño ya lo hablamos, que ya está cerrado el tema, ya prácticamente es jugador de Comunicaciones, solo unos dividendos económicos que tiene el Alianza Comunicaciones y el equipo de Portugal se arreglan, envían el transfer y fijo lo anuncian. Yo creo que lo tienen que anunciar ya en estos días porque el 8 se empieza la pretemporada. Jorgito Asensio dice que se espera con el regreso del Cuilapa Mejía. Mira, Vico, le hemos dado a todos menos al Cuilapa. Del Cuilapa sí no hemos hablado. Un jugador que se fue enojado con la institución de Comunicaciones, un jugador que si bien en Antigua bailó al modo del TikTok, hizo papeles en selección, muy buenos en Copa Oro, todos sabemos de que él pues ama a Comunicaciones, es crema de la cuna, crema de nacimiento, al igual que al regreso en la administración de Jairo Arriola. Son jugadores que se fueron resentidos con la institución, pero que al igual que nosotros, por ejemplo, o sea, usted se puede agarrar con su cuate crema, pero no va a dejar de ser crema por eso. Entonces son jugadores que para mí vienen tanto por el tema económico como por el tema de ser cremas, Vico. Yo creo que ahí anda. Vico. Aquí estamos. Ahí está. Aquí estamos. Dale, dale. Como te decía. Sí, me escuchaste, sí me lograste escuchar. Decime, Mateo. De que habíamos hablado de todo menos del Cuilapa. Que nos sí, decía el acá, retorno de Cuilapa. Que Jorgito Asensio aquí nos recuerda, dice, ¿qué se espera con el regreso? Del Cuilapa Mejía? Y yo les comentaba a la gente de que es de ese grupito de jugadores selectos tipo Jairo Arriola, que ahora regresa a lo administrativo, que se fueron enojados con la institución, pero que sin embargo son más cremas que otra cosa, ¿no? Fíjate de que el tema de Cuilapa Mejía es determinante su actuación en Copa América para que también estuviera dentro de los... Perdón, Copa Oro, que lamentablemente no clasificamos a Copa América, rectifico. Es determinante que la directiva de Comunicaciones, el cuerpo técnico de Comunicaciones, voltee la vista a un Cuilapa Mejía que en Antigua Guatemala pues no terminó de cuajar. Si tuvo buenos torneos en Antigua, no terminó de cuajar. Y creo que en el cuadro de Comunicaciones es el momento idóneo para que un Cuilapa desborde por esa banda, como lo sabe hacer,
y sabiendo que es de la casa, ¿verdad? Creo que es un jugador que es de la casa crema, es un jugador que no le pesa la camisola y que respeta el escudo. Y eso habla bien de un Cuilapa que, a pesar de estar en otros aires antigüeños, nunca le faltó respeto a Comunicaciones, y eso hace que hoy ya sea jugador del Albo y ya pues tenga la confianza del profe Sopeño, incluso para ser titular, para pelear la titularidad. Sí, yo creo que va a ser titular Cuilapa, porque para eso fue traído. Así hablemos, es lo que es, para eso fue traído. Y ya tocas la... Y no sé si estoy bien en el dato. Sopeño hace debutar a Cuilapa, si no estoy mal. No sé si alguien ahí me corrige el dato en los comentarios, a ver si Sopeño fue el que hizo debutar a Cuilapa. Porque sí, yo lo que sí sabía era de que, pues, Cuilapita... Bueno, Cuilapa grande. Porque Cuilapita todavía está en recuperación. Pues sí, llenaba bastante el ojo de Iván Franco Sopeño. Dice la gente acá, Marvin Urizar, ¿qué pasó con la novela del Cookie Lemus? ¿Siempre sí o ya no se hizo? Por el momento, Marvin, como estábamos hablando hace un ratito acerca de la novela del Cookie Lemus, pues parece que todo fue humo. Si en algún momento hubieron negociaciones con Achuapa, fueron negociaciones irreales, porque Comunicaciones no le iba a dar ni a Karel, ni a Lescano, ni a Rivera, ni a Palencia. Entonces, yo creo que por ahí se cayó la negociación, si la hubo. Pero para cerrar el tema Cookie Lemus, yo les voy a decir algo. Si se cayó la contratación, como me lo comentaron el día de hoy, si se cayó esa contratación, el Cookie va a jugar para la contra en junio. ¿Ok? Eso es lo que puede pasar. Su papá es muy fanático a la contra. Todo eso tiene que ver, todo el ámbito familiar también, la influencia familiar, ¿no? Pero como lo hablaba con Vico, para mí tampoco era un Oscar Santis, ¿no? Que iba a venir a marcar una diferencia o algo así. Saludos, vamos a ver, aquí dice, ¿por qué no habían hecho programas? Dice Juanito P. Eñe, por lo mismo que había dicho Vico, no, que hay muchas páginas cremas, pero incluso estando inactivos no perdimos nuestro lugar, que ya nos ahí, fuimos ganando Zona Crema y Box ahí Crema. A pesar de estar inactivos en el programa, hemos estado disipando el humo, ¿ah? Así es. Es que es un trabajo arduo, el estar disipando el humo que crean otras páginas. No, Yo les respeto mucho y les aplaudo, porque todo lo que tenga que ver con Comunicaciones es bienvenido. Yo claro, contento de que hayan páginas de Comunicaciones, pero también tienen que ser responsables con la información que van a compartir, que van a viralizar, y por ahí creo que es lo que les falta, ¿verdad? Yo me divierto mucho con los memes, me divierto mucho con el contenido, y soy feliz que existan páginas de Comunicaciones, e incluso voy a apoyar a cualquiera. Por ahí apoyamos y asesoramos a un par que están en TikTok, porque no somos envidiosos y claro, compartimos los conocimientos. Pero esto del humo y ser parte del efecto dominó que crean estas publicaciones, creo que no está bien. Entonces creo que es lo que tienen que ir aprendiendo como páginas, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahorita los streams van a ser más constantes, los programas van a ser más constantes. Ya habíamos hablado de lunes y viernes, ¿no? De meterle los lunes y los días viernes, porque el lunes miramos el resumen de todo lo que pasó en la jornada, y el viernes o es la previa o es el post partido o ambos de lo que haya pasado a mitad de semana con el equipo. Entonces yo creo que son los días correctos y los que van a quedar para que también la banda se conecte. Fajardo, ¿para cuándo? Dice Javier Mejía, eso ya lo verá Sopeño le da mucha oportunidad a los juveniles. Entonces vamos a ver a varios ahí debutar, y yo sé que vamos a ver a varios tener minutos. A mí el que me llena y el que yo quisiera que sí peleara la titularidad es Palencia, Vico. O sea, yo creo que Palencia ya es un jugador hecho y derecho. O sea, por cómo se topó con el Colo Barco de Boca en el Mundial Sub-20, yo desde ahí lo hubiera metido al plantel mayor y le hubiera dado la oportunidad y la oportunidad y la oportunidad para que siguiera sumando minutos. No sé vos cómo mirás a Palencia, por ejemplo.
Ahí esperamos a que Vico cambie. Ahí está. Estamos. Pues es importante, mi estimado Matador, que vos, Crema, haga su trabajo también de disipar el humo, ¿no crees? Claro, claro, y, claro. Y nos preguntan cada cuánto hacen los en vivos y pues nos vamos a comprometer a estar como lo habíamos hecho antes, de una vez a la semana aquí con el proyecto hermano de Vox Crema GT en Facebook. Porque es importante ya ir platicando de lo que se viene para el cuadro de comunicaciones, sabiendo que ya fue publicado también el calendario oficial. Ah, eso. Y que el primer partido, vaya sorpresa, que te has dado cuenta que ya nos ha tocado varias veces empezar con el cuadro de la X. Y mira que se nos complica siempre ese primer partido contra Xinabajul. Entonces, esperando que como campeones no sea de esta manera, ya que los anteriores debut de la contra la X, si no me falla la memoria, el primero perdimos de visita ya en Huehue, y el otro empatamos aquí en el Doroteo, si no estoy mal. Entonces, claro, creo que esta vez como campeones tiene que ser distinto, ¿verdad? Así es. Dice Alex Usur, dice: saludos a la banda de Palín y para los viajeros de la Ultrasur que estarán en México. Dice que viajarán allá al estadio del Monterrey. ¿Cuántos extranjeros permite la liga? Son 5, si no estoy mal, Cristian, Alejandro, Grijalva. Son 5 y 6, o sea, 5 extranjeros, 6 nacionales los que pueden estar dentro del terreno de juego. Rabín dice: entonces el chau al Cookie, mejor Leiner. Mario Charral, Gordillo es el salado, dice. Entiendan que es increíble cómo está la selección. Gordillo y Fracha eran los más flojos, dice, en defensa. Ojo que Gordillo la hacía un poquito más que Fracha. Y yo no soy fanático de Gordillo, ni lo llevo. O sea, no es que lo conozca o algo así, pero no es de mis jugadores favoritos. Mario Brutz dice que fijos, pues muchacha, queremos más lives. Dice: ya hacían falta. Buena onda, Mario Brutz. Así entonces, lunes y viernes vamos a estarle metiendo. Milton Edilson López, saludos para ustedes, mis amigos. Ojalá consigamos este torneo. En Guasta, ¿se acuerdan de mi amigo? De el amigo de Ivette, dice. De Ivette, ahí nos manda saludos Milton Edilson López. Y la gente, pues, maltratando a Gordillo. Y ahí están los comentarios entonces en Facebook. Bueno, en estas semanas pues se vendrán más noticias, mi gente, se vendrá más, mucho más contenido de comunicaciones. Yo creo que abarcamos un poquito el tema de los refuerzos, de haber otra llegada al Club Comunicaciones o de que algo llegue a cambiar. Obviamente lo vamos a estar informando. Y también, si usted se perdió este podcast, lo puede ver nuevamente en Facebook y en YouTube. Por favor, ayúdenos en YouTube con los videos que vamos a estar subiendo en estos días, porque YouTube nos ha quitado la monetización y no hay, pues, apenas íbamos contando en las primeras monetizaciones del proyecto y YouTube nos las quitó por el tema de las retransmisiones de partidos. Vico, ¿qué te parece si para el otro podcast, para el siguiente del día lunes, tocamos el tema de la rosca de comunicaciones, que se está hablando mucho en los medios digitales, y algunos streamers también los he escuchado hablar de la rosca de comunicaciones? Yo creo que sería un buen tema para el día lunes. Ya desde hoy les dejamos pues ya en la espinita a todo aficionado de comunicaciones de lo que se viene en el podcast de la otra semana. También a nuestros amigos de Zona Crema, estar al pendiente. Vamos a estar ya más regulares y platicando, ¿verdad? Esos temas polémicos, esos temas únicos que se tratan aquí y que se tratan claros, ¿verdad? Aquí sí, no vendemos por likes, aquí no estamos tampoco vendidos con nadie. Aquí se habla claro y lo que es la información verídica de comunicaciones. Así que de ya invitados, ¿verdad?
y ya, para tocar los temas como vos lo decís. Así es. Entonces, el lunes hablamos de la rosca. Vamos a ver qué resultados ha dado esta rosca de comunicaciones, en qué nos ha beneficiado. Por ahí tengo yo unos datos que los van a sorprender. Los van a sorprender, aficionados Albo. Los van a sorprender de esta rosquita de técnicos que tenemos, y a ver también sus estadísticas, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué no hemos logrado con ellos? Estoy picado por hablar del tema de la rosquita, y hay mucho que hablar, pero eso lo vamos a dejar para el día lunes. Y por supuesto, si hay más información del equipo blanco, seguiremos informando tanto aquí como con los amigos de Zona Crema. Vico, despedite ahí de la banda de Box Crema y de Zona Crema, o no sé si vos te vas a quedar conectado en Zona Crema. Aquí vamos a seguir un ratito más en Zona Crema en TikTok para ya despedirnos de nuestros seguidores. Llegamos a un pico de 119 seguidores. Excelente. Que estuvieron aquí también al pendiente de Box Crema también. Pues ya, para nuestros amigos de Box Crema, gracias por estar aquí al pendiente. En resumen, Londoño es jugador de comunicaciones, Lescano es jugador de comunicaciones y fue presentado hoy de manera oficial el nuevo refuerzo defensa de comunicaciones. Así que pues recuerden que el único grande de Guatemala es Comunicaciones FC. Ahí está lo que dijo Vico, y en el resumen faltó lo del Cookie, que chao Cookie, lo del Cookie Lemus, el humo del Cookie Lemus, que yo creo que era para aumentarle precio y jugará con la contra en junio. Esa es la información que le teníamos hoy en ¿Dónde más? En Box Crema y en Zona Crema. Nos vemos entonces, mis amigos. Se les quiere bastante. Gracias por el aguante, porque ustedes sí tienen aguante. Estuvimos bastante tiempo inactivos y aquí vamos a seguir entonces lunes y viernes. Por favor, no se pierdan las transmisiones, los streams de Box Crema y Zona Crema, como siempre, a las 9 de la noche. Nos vemos, y de parte de Hub, a Tangana, y de parte de Fonsi, saludos desde el norte. Nos vemos, mis amigos cremas. Rojos huecos.